Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en una emisión más de Imagen y Política en este martes 15 de octubre del año 2019, transmitiendo desde esta ciudad y puerto de Coatzacoalcos. Yo agradezco que esté con nosotros y lo invito a que continúe en la programación que le tenemos preparado para este día. Al concluir esta emisión de noticias estaremos en Cuéntanos. Hoy estarán nuestras compañeras Adriana Morales, Luz Marta Medina y una servidora en Cuéntanos. Hoy tendremos como invitado al doctor Rafael García Bringas, y bueno, hoy estará precisamente hablando de diferentes temas de la política, por supuesto, aquí a nivel local y estatal. Y bien, sin más preámbulos, vamos a dar inicio rápidamente con la información. Fíjese que hoy se oficializa la renuncia de Francisco Bravo en la subdirección administrativa del Instituto Veracruzano del Deporte. Esta renuncia, bueno, pues ya se venía hablando de que por presuntos malos manejos el gobernador habría determinado la salida de este funcionario del gabinete. Sin embargo, se aclaró que fue Francisco Bravo quien, debido a algunas solicitudes de empleo, algunas propuestas que le habían ofrecido, es que decidió renunciar a esta subdirección administrativa de ese Instituto Veracruzano del Deporte. Y aunque pues no se dejó en claro si es precisamente por parte de las autoridades educativas el motivo de su separación, lo cierto es que la Secretaría de Educación de Veracruz informa que se tendrá que revisar las cuentas en esto que es un proceso de entrega-recepción. Es un proceso normal que se sigue y que la Secretaría tiene que hacer para llevar a cabo la entrega a quien a partir de ahora habrá de ocupar el encargo que dejó Francisco Bravo, quien hasta hoy se desempeñó como su director administrativo de este Instituto Veracruzano del Deporte. Bueno, pues ahí está la salida ya de manera oficial y iniciará esta revisión de cuentas para lo que será el proceso entrega-recepción. Ya la autoridad tendrá que informar si efectivamente hubo o no malos manejos o irregularidades como inicialmente a través de medios estatales se manejó la salida desde hace más de 15 días de Francisco Bravo allá en esa subdirección administrativa del deporte. Bien, por otro lado, le comento que esta tarde, alrededor de las 13:20 horas, en las inmediaciones de la Avenida Universidad y el Palmar, cuatro sujetos armados con pistola y además un marro, ingresaron a una negociación de joyas, mirad, joyas, para apropiarse de relojes, de joyas, aretes, cadenas y todo lo que encontraron a su alcance. A pesar de que, bueno, es una zona muy concurrida, sobre todo a esa hora cuando las mujeres, los hombres simplemente van a hacer compras, a comer, a estar ahí, algunos estudiantes cercanos a la Universidad Veracruzana, y estos individuos fuertemente armados ingresaron a esa negociación. Hasta el momento no se ha evaluado la cantidad por la cual ellos se llevaron en prendas de oro, algunas relojes. Se está haciendo el arqueo y más tarde quien formule la denuncia habrá de dar a conocer a detalle sobre el monto de lo robado, que asciende a varios miles de pesos. Lo cierto es que el personal, los clientes, quedaron en crisis de nervios por la forma en que actuaron prácticamente los facinerosos, que llegaron y comenzaron a amenazarlos al tiempo de que con el marro empezaron a romper los cristales en donde se encontraban los relojes y las cadenas para apropiarse de todo y poder huir. Esto fue muy fácil, ya que a pesar de que se debería contar con una presencia policíaca en el lugar, pues no hay tal, y esto pues facilitó la huida de los ladrones. La gente pues no daba crédito a lo que observaba, pero pues nadie se podía meter debido a los alcances y propiamente a que estas personas se encontraban armadas y que pues era fácilmente que ellos pudieran dispararles o hacer alguna o ocurrir alguna otra circunstancia. Hasta el momento no hay personas detenidas, afortunadamente no hay heridos y se espera que más tarde la autoridad de la Secretaría de Seguridad Pública
pueda informar respecto a este robo, un robo más en torno a una plaza comercial. Y bien, por otro lado, fíjese que se inauguró este interesante programa de Bastón Blanco en el que se intenta poder incorporar a todas aquellas personas que sufren alguna discapacidad, especialmente en el habla, en la vista. Y el día de ayer el director de discapacidad del Ayuntamiento de Coatzacoalcos inauguró esta interesante jornada que se llevó a cabo en Coatzacoalcos, en el Salón de Usos Múltiples. Vamos a la inauguración, que corrió a cargo del ingeniero Juan José Ríos en representación del presidente municipal, Víctor Manuel Carranza Rosales. Vamos a la nota. ...10:39 de la mañana... cuando yo cuente una, dos, tres... en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, del día 14 de octubre de 2019... uno, declaramos formalmente inaugurados los trabajos del Día Mundial del Bastón. Tres. Muchísimas gracias. Vamos a darle la voz, porque ¿quién sería una celebración del Bastón Blanco y no tenemos a un elemento que tome la palabra en el lugar que le corresponde? Ellos son los homenajeados y aquí tenemos a Gabriel. Gabriel, te voy a pasar el micrófono para que nos platiques. Vamos a escuchar la experiencia de vida del niño Gabriel, estudillo regalado. Les pido un fuerte aplauso, por favor, para recibirlo. Motivo mensaje de este pequeño y sobre todo de las autoridades, que ahora se intenta poder precisamente incorporar a las personas que tienen algún problema de la vista, algún problema del habla, que no pueden comunicarse fácilmente con diversos sistemas como el braille. Ya se está implementando que se puedan impartir las clases y esta fue precisamente la semana del Bastón Blanco. Y bien, por otro lado, le comento, y si usted o su hijo resultó afectado por alguna escuela particular que después de haber estado durante un buen tiempo, pues 4, 5 años estudiando quizá la preparatoria o la carrera, y ahora se encuentran con que no tiene registro de validez oficial, bueno, pues le comento que este día la Secretaría de Educación de Veracruz dijo que en las pasadas administraciones algunos directores de escuelas privadas pagaron cantidades que oscilan entre 300 y 500 mil pesos para que le otorgaran el registro de validez oficial, el famoso REBOE, pero solo que lamentablemente algunos que no hicieron el pago, no fue posible que se les otorgara este reconocimiento de validez oficial, por lo que los alumnos o el alumno que estudió en la institución, llámese como se llame, que tal vez no sea ni reconocida por las autoridades educativas, bueno, pues resulta que este no tendrá validez el tiempo que haya tenido
o haya estudiado su instrucción secundaria, preparatoria o universidad, que en algunos casos es el caso. El titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, Yacen Escobar, se abstuvo de dar a conocer los nombres y número de instituciones privadas del estado de Veracruz que se vieron precisamente relacionadas con haber timado a los padres de familia y a los alumnos. Dijo que es necesario que los padres de familia en este caso hagan la denuncia correspondiente ante las autoridades para que sean castigados conforme a derecho. Es un asunto que le compete a los padres de familia y a los alumnos afectados y no precisamente a la Secretaría de Educación de Veracruz, ya que de acuerdo a una información en conjunto con el titular, el subsecretario de Educación de Veracruz, Jorge Miguel Luzcanga, pues se conocieron al inicio de la administración diversas situaciones y irregularidades que fueron en ese sentido, que se pagaron cantidades de 300 y 500 mil pesos porque les dieran el registro de validez oficial y sin embargo este registro nunca llegó porque dependía del nivel federal, o en el caso de que sí se les otorgaron solamente era por un determinado periodo y después había que renovar. Y sin embargo los directores no lo hicieron. Entonces, bueno, pues si su hijo, su hija o su familiar se vio en alguno de estos casos de haber sido timados por los directores de las instituciones educativas, bueno, pues pueden proceder en consecuencia contra ellos, porque las autoridades de la Secretaría de Educación de Veracruz se desligaron de cualquier relación en ese sentido de otorgar permisos sin estar debidamente autorizados. Ahora la nueva tecnología, dijo Yacer Escobar, permite que se dé una transparencia en cuanto al registro de validez oficial, es decir, que solamente podrán tener su documento de registro de validez oficial las instituciones educativas que se hayan apegado a entregar la documentación y los requisitos que establecen las autoridades educativas. Aquellas que no lo hayan entregado definitivamente, pues no les será entregado su registro de validez oficial y por ende no pueden estar funcionando, no se les va a reconocer a los alumnos que estén estudiando en sus planteles, es el caso de varios. Así es que bueno, sería importante e interesante que usted como padre de familia acudiera a la institución donde se encuentra su hijo y le pidiera la documentación o la información si tienen el registro de validez oficial, porque de lo contrario no estarán estudiando en balde, porque no habrá ese reconocimiento, no habrá esa constancia que les permita a ustedes realmente saber que sus hijos o sus hijas terminaron la instrucción preparatoria, de universidad o secundaria, que es precisamente con las que funcionan las instituciones educativas privadas del estado de Veracruz. Hay que ver ese caso para que luego no, al final de concluir el año lectivo, se lleve usted sorpresas desagradables, como es el saber que no tiene el famoso registro de validez oficial. Pero bueno, ya esa es una tarea que le corresponde, como lo dijo el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, a los padres de familia. Y bien, por otro lado, le comento que tenemos una temperatura de 28 grados centígrados, sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional informa que estaremos teniendo para las próximas horas y este mal tiempo que durará hasta el próximo viernes, un efecto de lluvias fuertes que afectará a los estados de Veracruz, Chiapas y Tabasco. Así es que se lamentablemente se espera que estas lluvias sean similares a las registradas en 2007, cuando las precipitaciones provocaron que en algunos estados, por ejemplo Tabasco, se desbordaran los ríos y esto ocasionara, o las presas, y esto pues ocasionara inundaciones graves a las a los estados, a los municipios. Es por eso que hay que tomar precauciones, hay que insistir también en la limpieza de las calles para evitar que esta basura vaya a dar a las atarjeas, vaya a dar a las alcantarillas y en consecuencia suframos inundaciones o las colonias en las partes bajas de la ciudad. Hay que hacer la limpieza y eso también le corresponde a las áreas de limpia pública, a la Comisión Nacional del Agua, a CAET, redoblar los esfuerzos para evitar que en estas lluvias que se esperan para los próximos días tengamos afectaciones graves como ocurrieron en el 2007, de acuerdo a esta
alta alerta que está emitiendo el Servicio Meteorológico Nacional. Tendremos lluvias muy fuertes, además de las consecuencias, afectaciones que ya se dieron con el frente frío número 4, que afectaron por lo menos 11 municipios del estado de Veracruz, que están en proceso de hacer su documentación para declarar como zona de desastre los municipios y acceder a los recursos del Fondo Nacional de Desastres. Vamos a ir a una breve pausa. Yo le recuerdo que mañana miércoles, en punto de las 9 de la mañana, estará con nosotros los pastores Jonathan Rodríguez y Juan Rodríguez Sedas en SOS 911, como todos los miércoles. Y por la tarde noche estaremos con ustedes a partir de las 7 de la noche con información, con las noticias precisamente que le damos todos los días a partir de las 7 de la noche. Vamos a la pausa, regresamos. Le recuerdo que dentro de un momento estaremos en Cuéntanos, como todos los martes, con nuestras compañeras Adriana Morales, Luz Marta Medina y una servidora, y nuestro invitado será el doctor Rafael García Briñas. Mi nombre es Carola Espinosa, soy coach de vida, locutora, terapeuta de energía y formadora de instructores de capacitación de capital humano, certificada por el Conocer CEP y STPS. Te invito a especializarte como instructor certificado, uniéndote a un grupo de maravillosas personas que están colaborando, impartiendo talleres, cursos e impactando vidas. Si dedicas tu vida a los demás, no puedes quedarte fuera de esta experiencia. Llevo muchos años impartiendo talleres y cursos en varias ciudades del país. Y ahora, tú también puedes obtener la misma certificación. Lo imposible no existe y aprenderás a demostrarlo. Dale valor a tu habilidad y registra tu curso ante la STPS. ¿Dónde estudiar una carrera universitaria? Ven a la Universidad Hispanoamericana, donde tenemos las mejores opciones de titulación, como tesina, tesis, estudio de posgrado, seminario, plan de negocios, experiencia profesional y muchos más. Llámanos al 21-095-90 o al 21-095-94 o visítenos en Avenida Universidad número 2923, Colonia Santa Cecilia. En la Universidad Hispanoamericana somos líderes en educación. La Universidad Politécnica de Coatzacoalcos te invita a inscribirte en la gran carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones, la Licenciatura en Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas. La UPC es una universidad pública con un sistema escolarizado, bilingüe, estrecha, vinculada con el sector productivo, lo que permite a los alumnos tener el 40% de clases teóricas y el 60% de clases prácticas. La UPC forma profesionistas para ser competitivos a nivel nacional e internacional. Ven y forma parte de la Universidad Politécnica de Coatzacoalcos. Para mayores informes, comunícate al 921-173-5936 y al 921-225-4044. Síguenos en nuestras redes sociales. Universidad Politécnica de Coatzacoalcos. Confederación Nacional Campesina CNC te trae gran variedad de productos del campo frescos y a buen precio.
frutas y verduras de temporada, como naranja, limones, papas, cilantro, zanahoria, repollo, plátano, tuna, uvas, ciruelas, tomate, productos varios como azúcar, frijol, miel, huevos. Estamos ubicados en Avenida Juárez 517, entre Allende y 16 de septiembre, en el centro de Coatzacoalcos. Consumamos lo que Veracruz produce. Confederación Nacional Campesina te invita a consumir nuestros productos. CNC. El objetivo de brindar una herramienta práctica para la atención de la violencia de género contra las mujeres en Veracruz, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, lanza la aplicación móvil Mujer Alerta. Si estás en una situación de peligro o eres víctima de algún tipo de violencia, solo pulsa por 2 segundos el botón de la aplicación que generará una alerta instantánea. Esta será atendida inmediatamente por personal del C4 que te ubicará satelitalmente y te enviará elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para protegerte. Además de enviar un mensaje de texto a tus contactos de emergencia. Mujer Alerta ofrece asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social, denuncia anónima y números de emergencia. También contiene información sobre las alertas de violencia de género y los tipos y modalidades de violencia. Es gratuita y fácil de descargar desde las tiendas de aplicaciones móviles y se encuentra disponible las 24 horas del día. En Veracruz declaramos cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y las niñas. Petromex tiene la noble misión de salvar la gran empresa, patrimonio mexicano. Petromex es la respuesta, fueron años de opresión con el régimen pasado. Hoy contamos con la dicha de tener un gran aliado, la visión de Petromex, compromiso con el gremio. Petrolero, escucha bien, tus derechos son primero. Petromex, Petromex. Tu voz será escuchada. Petromex, símbolo de democracia. Petromex, pura gente que trabaja. Petromex, 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 Petromex. Petromex es la clave de la recuperación del orgullo y la fortaleza de México. Petromex. Mariachi Miranda. Que siga la fiesta. Hace tus eventos inolvidables. Bodas, 15 años, bautizos, cumpleaños y mucho más. Mariachi Miranda tiene un gran repertorio de canciones para complacer a tus invitados. Baila y goza con el Mariachi Miranda. Mariachi Miranda. Contrataciones en Avenida Ignacio de la Llave, 1523, y Zaragoza, 1210, en Coatzacoalcos, Veracruz. O contáctanos a los teléfonos 921-21-496-88, 921-134-1261. Envíanos un WhatsApp, 044-921-120-3360. Mariachi Miranda, en los mejores eventos. Jerofón y Asociados, te brindamos asesoría en comercio internacional, consultoría para soluciones empresariales, capacitación a tu personal en todo el trámite que desee realizar. Tenemos un área especializada en certificados y trámites. Nos encontramos en Avenida Nahual 136, local A, esquina Escatecos, Colonia Fobiste 2, en Coatzacoalcos, Veracruz. Contáctanos al teléfono 921-273-4787.
Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Y estamos recibiendo la información de parte del ayuntamiento sobre el día de mañana miércoles, que se va a llevar a cabo en punto de las 3 de la tarde una recolección de cacharro viejo. Esto para contribuir en la limpieza de las casas al interior y evitar la proliferación del mosco, que se deformen los criaderos, que son pues actualmente un problema, un azote para la Secretaría de Salud de Veracruz. Esto será el día de mañana miércoles 16 de octubre a las 3 de la tarde. Nos dicen que será en la colonia Centro. Entonces, ojalá y nos dieran los puntos específicos en donde se va a pasar a recoger la basura a esa hora, para que la gente que tiene cacharros dentro de su casa o en el patio, pues pueda sacarlos y de esa manera contribuir un poco a desalojar la basura que se tiene, llantas, botes que ya no use, envases que también tenga usted ahí, deshágase de todo este cacharro para evitar la proliferación de mosco, el que se forme ahí el criadero, y que esto pues afecte a su familia de contraer el dengue. Recuerde que estamos actualmente en una situación de incremento de la enfermedad y es necesario redoblar el esfuerzo. Por un lado, las autoridades, y por otro lado, nosotros como ciudadanos. Es por eso que mañana, vecino, saca tu cacharro. Es parte de una campaña que inició el ayuntamiento y que mañana va a comprender la zona Centro a partir de las 3 de la tarde. Estaremos informándole a través de las redes sociales los puntos en donde estarán estas personas yendo a buscar el cacharro viejo que ya no debe usted tener en casa. Ojalá que tengamos más adelante los puntos para informarles a ustedes y lleve a usted ahí su cacharro. Bien, por otro lado, vamos ahora al mensaje del inicio de esta semana de Bastón Blanco que inauguraron ayer las autoridades, y por supuesto vamos al mensaje de Juan José Ríos Ramírez, quien es el representante de la autoridad municipal, director de discapacitados en este municipio. Vamos con él. Y es un orgullo formar parte de este esfuerzo, y también y quiero también felicitar a personas que nos precedieron en este esfuerzo y que en el anonimato empezaron a trabajar hace muchísimos años para atender a personas con discapacidad. Y ese esfuerzo y esa organización que forma parte la maestra Coñeta, yo así la conozco, yo no sé por los apellidos, yo le pido un muy fuerte aplauso para esta organización que apoya a las personas con discapacidad. El Día del Bastón Blanco, como bien lo dijo nuestra compañera que nos antecedió, se celebra el día 18 de octubre y tiene por objeto sensibilizar al mundo entero para que tengamos en cuenta que las personas ciegas también forman parte de nuestra sociedad, y que tenemos que verlas con ese respeto y con esa normalidad que exige la palabra inclusión. La autonomía que les pueda proporcionar el bastón es una palabra, en una palabra, libertad. Lo que todos nosotros queremos y aspiramos es a poder valernos por nosotros mismos. Y el individuo, entre mayor independencia desarrolla, pues se muestra más contento, más útil. Entonces yo les doy también las gracias a la comunidad ciega, a Alberto, a tantas personas que están aquí, a Lucy, por supuesto, nuestra recién casada Lucy. ¿Por dónde anda Lucy? ¿Por aquí? ¿Qué anda Lucy? No, ya. Ella está a un año, ya puede caminar con su bastón, ya aprendió a usarlo. Sí, Lucy, más o menos, ya se va adaptando por el apoyo de sus familiares y amigos. Quiero también decirles y agradecerles infinitamente a todas aquellas personas que participaron aportando los bastones que nosotros vamos a entregar. Nosotros somos solamente una vía de entrega, pero la participación de los compañeros regidores. Gracias.
Por otro lado, le comento que el Senado de la República aprobó el día de hoy con 98 votos a favor, 22 en contra y una abstención, la revocación de mandato y consulta popular. En este que fue precisamente su votación, el Senado de la República dictamina las reformas constitucionales en materia de consulta popular y sobre todo revocación de mandato, que era el tema que se había comprometido el presidente Andrés Manuel López Obrador en campaña. En la tribuna, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, Eduardo Ramírez Aguilar, explicó a los presentes que será el INE quien pueda organizar los procesos electorales de consulta que son necesarios, y en este caso se va a realizar solicitando el padrón electoral, el 2% del listado del padrón electoral, y además que se va a hacer válida con un 40% de participación ciudadana. Entonces será importante conocer cómo se llevarán a cabo este tipo de consultas populares y los temas en los cuales será necesario ir a una consulta popular. De esta manera, bueno, se está haciendo la aprobación y ha quedado ya aprobada esta, en lo general, el dictamen de revocación de mandato, que permite que se proceda en consecuencia contra un mal servidor público o simplemente que sea desaforado por alguna otra circunstancia. Y también el tema principal por el cual se pedía la participación ciudadana es la llamada consulta popular, y esto ya está aprobado desde el Senado de la República y se ha dado esta tarde noche allá en la Cámara Alta. Y bien, por otro lado, Juan José Ríos Ramírez resaltó el gran interés y la participación que tiene el presidente municipal en torno a temas de inclusión y sobre todo a esta semana del bastón blanco y ya el apoyar precisamente a los jóvenes invidentes. Vamos con él. Esta semana el bastón blanco, ¿de qué se trata? Bien, a nivel mundial, el día 18 de octubre se lleva a cabo la celebración, la conmemoración del día del bastón blanco para las personas que no tienen visión. Y el Ayuntamiento de Coatzacoalcos, a través de esta dirección, ha tomado en consideración a la comunidad de ciegos que hay en el municipio y les va a dotar a los que no tienen bastón de un nuevo bastón, y a los que ya tienen, vamos a ver la verdad de reponérselo y también de entrenarlos en el uso del bastón. Hay compañeros también de la comunidad ciega que van a hacer esa labor de enseñanza, y también vamos a tener un taller de braille y diferentes actividades, todo por instrucciones del alcalde, don Manuel Carranza Rosaldo, que tiene un particular énfasis en atender a la población vulnerable. ¿Cuál es el censo de personas invidentes que existen en Coatzacoalcos? No hay un censo como tal, porque el censo de la discapacidad lo lleva a cabo específicamente la autoridad de censos, en este caso el INEGI, pero en Coatzacoalcos nosotros tenemos contacto con aproximadamente 40, 50 personas ciegas. Aquí en este momento deben de hacer acto de presencia alrededor de 20 personas ciegas, porque hay algunas que aparte de esto ya son adultos mayores y no pueden estar aquí en el lugar. Oiga, va a haber, me imagino, un taller hacia el uso, ¿no?, del bastón blanco, que ha estado de pronto... Muchos no lo conocen. Exactamente, el bastón blanco es una herramienta que utiliza la persona ciega para poderse ayudar a ser más independiente. Esto les permite transitar por las calles, tener movilidad, y es un aparato que ha sido probado su utilidad en todo el mundo. ¿Cuánta conciencia hay de los que no son ciegos, que son conductores de vehículos, o incluso gente que camina y que a veces hasta atropella a los invidentes? Tenemos todavía mucho por hacer, el que los ciudadanos se comprometan, se tengan la sensibilidad para tratar a todo tipo de personas, incluidas las personas. We'll be right back.
Bien, yo les recuerdo que mañana miércoles en punto de las 9 de la mañana estarán con nosotros los pastores Jonathan Rodríguez y Juan Rodríguez Sedas en el espacio de SOS 911, como todos los miércoles. Así es que no se lo pierdan en punto de las 9 de la mañana. Ellos nos traen, como cada miércoles, su mensaje. Y bien, continuando con información, esto tiene que ver con la seguridad. Fíjese que al filo de las 3 de la madrugada de este martes se registró otro hecho más de robos que se han cometido en cajeros automáticos, que hasta la fecha suman 5 robos de cajeros automáticos. Tan solo una persona ha sido detenida en flagrancia y se trata de un menor de edad. Sin embargo, en esta ocasión no hay detenidos y el robo se calcula en varios miles de pesos. Los hechos ocurrieron al filo de las 3 de la madrugada, como ya le indicamos, cuando un grupo de 10 hombres fuertemente armados ingresaron por la parte trasera de Plaza Cristal, de ahí ubicada en la avenida Universidad, en la colonia Rancho Alegre 1, para poder romper candados y forzar las puertas y de ahí ingresar al área principal donde se encuentran el área de cajeros. Tras hacer sus labores correspondientes de romper todo a su paso, comenzaron a abrir el cajero de BBV Bancomer y apropiarse del dinero que ahí se encontrará. No se sabe aún, no se ha hecho el arqueo de parte de quienes participaron, pero hay cámaras de seguridad de los bancos, supongo que estaban accionadas para poder saber o tener retratos hablados de quienes participaron en este robo, un robo más de cajeros automáticos, que en este caso, bueno, fue cometido en horas de la madrugada. Por fortuna, los guardias de seguridad solamente fueron amarrados, golpeados y se les dejó maniatados, pero no hubo ninguna persona herida, al menos reportada hasta el momento, por este atraco que se consumó en Plaza Cristal, ubicada ahí en la colonia Rancho Alegre 1. No hay mayores datos, repito, en torno a este robo, pero se cree que, bueno, aprovechando la lluvia, el mal tiempo, los ladrones se introdujeron e hicieron de las suyas sin que ninguna corporación policíaca pues tuviera a bien hacer su vigilancia en la ciudad. Y por supuesto, esto fue fácil para que ellos cometieran un robo. Algunas de las instituciones que han sido visitadas en el presente año, pues ya suman 5. Está el Banamex del Palacio Municipal, Banamex de la Avenida Universidad, ahí en la zona de la BBV de Plaza Cristal, que es este que le mencionamos, cajeros automáticos que han sido también saqueados, Banco El Bajío, donde se detuvo a un menor de edad, y otro robo más en Scotiabank. Son los cajeros que han sido visitados por, en este caso, por los amantes de lo ajeno. No se habla también de retratos hablados, al menos no se ha proporcionado a los medios, y esperemos que en esta labor pues ya esté actuando la Secretaría de Seguridad Pública, que se presentó al filo de las 9 de la mañana a ese lugar para hacer su reporte sobre este hecho, un hecho realmente lamentable ocurrido en horas de la madrugada. Repito, ya son 5 cajeros automáticos que han sido violentados, algunos se los han llevado, en el caso de la Universidad Veracruzana, y bueno, el monto pues sí es hasta el momento incalculable. Esperemos que hagan ya su valoración para conocer cuánto fue lo que se llevaron. Sin embargo, se hablaba que este cajero el día de ayer habría sido, pues ya se había abastecido ahí de dinero. Pues recordando un poco que hoy es quincena y hay que pues tener ahí el dinero disponible en los cajeros automáticos, pero vamos a ver qué pasa. No hay reporte mayor de parte de la Secretaría de Seguridad Pública al respecto de este lamentable robo que ha ocurrido allá en el Plaza Cristal de lo que es la Avenida Universidad, y donde hoy fue violentado por los amantes de lo ajeno. Bien, yo agradezco que nos haya acompañado en esta noche. No ha sido todo, pero sí lo más importante que le hemos presentado. Además, les recuerdo que estamos con ustedes en información, actualizando a través de nuestro Facebook Teresa Rosado y también a través de nuestro portal www.imagenypolitica.com, donde le llevamos la información de las incidencias que se registran, por supuesto, la información de las actividades de los ayuntamientos de la zona sur. Está usted informado. Gracias, estuvimos bajo la dirección de producción de Pepe Arana.
y dentro de un momento estaremos en Cuéntanos. En esta ocasión tendremos un enlace con nuestro invitado, el doctor Leandro Rafael García Bringas, y nuestras compañeras Luz Marta Medina y Adriana Morales, así como una servidora. Gracias. No se olvide mañana en punto de las 9 de la mañana SOS 911 con los pastores Jonathan Rodríguez y Juan Rodríguez Seda, todo bajo la dirección de producción de Pepe Arana. Hasta luego.